Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo debate en estas municipales de 2016, transmitiendo absolutamente vivo desde la ciudad de Calama a través de la señal 13 de BTR, Calama Televisión, a través de las radioemisoras FM 7, 97.3 y 94.7 y también transmitiendo vía Facebook en el sitio Calama Televisión. El día de hoy procedemos ya a conocer las propuestas y a debatir los tres candidatos que dejamos pendientes el día de ayer y que vamos a proceder a ver cuáles son sus propuestas. Presentemos, por orden de sorteo, recuerden que esto no es antojadizo. La primera candidata que se presenta el día de hoy es la señora Patricia Rodríguez Chelmes, independiente apoyada por el Partido Anticorrupción. ¿Cómo está, Patricia? Buenas noches, ¿cómo va la campaña? Buenas noches, bien. Muy bien hasta el momento, bien tranquila, bien confiada. Qué bueno. En segundo término, presentamos al actual alcalde de la ciudad de Calama, el señor Esteban Velázquez Núñez, apoyado por el PRO, el Partido Progresista. ¿Cómo está, don Esteban? Muy buenas noches, gracias por esta invitación y bueno, la posibilidad de informar a la comunidad respecto a nuestra propuesta de hoy. Me parece que eso va a servir para que quienes acudan el domingo 23 a votar, lo hagan con todos los antecedentes necesarios. Espero que una buena jornada. Y eso es un tema bien interesante. Por lo menos ya sabemos que va a haber elección el día domingo. Ayer en la noche no lo teníamos tan claro. Sí. En tercer término, vamos a presentar al señor Daniel Augusto Pez, militante de Renovación Nacional, apoyado por el Pacto Chile. Vamos, ¿cómo está, Daniel? Buenas noches, ¿cómo va la campaña? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien, con mucha alegría, mucho entusiasmo. Quiero entregar un saludo afectuoso a todas las vecinas, a los vecinos que nos escuchan en distintos lugares de Calama, también a través de la, ¿no es cierto?, a los auditores de FM7. Así es que, bueno, contento de estar acá, gracias por la invitación y creo que va a ser una grata jornada. Explicamos las reglas del debate para las personas que nos vieron ayer, lo tienen bastante claro. El sistema funciona de la siguiente forma. Empieza, por orden, la señora Patricia Rodríguez, una exposición general de cuáles son sus propuestas para la ciudad de Calama. Posteriormente, los candidatos, en este caso Esteban Velázquez, que es número 12 en este sorteo, procede a preguntar o consultar, interpelar a la candidata Patricia Rodríguez y posteriormente Daniel Augusto hace lo mismo. En este sentido, le damos la palabra a la señora Patricia Rodríguez. 3 minutos para usted, Patricia. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Quiero dejar algo bien en claro. Tengo aquí una declaración jurada ante notario donde digo claramente que no voy a trabajar en mi periodo de alcaldía con amigos, con familiares, mucho menos debo ningún favor político a nadie. Como dice Guillermo, yo pertenezco al movimiento PAC, que significa Pacto de Corrupción, aún somos un movimiento, pero somos anticorrupción. Ese es nuestro nacimiento, son nuestros estatutos, nuestro principio. Y no lo voy a defraudar. Tenemos que buscar las oportunidades, tenemos que buscar los recursos, los cuales existen. Tenemos más de 43 fondos nacionales para poder cumplir nuestros proyectos. Tengo un estudio en la página web www.patriciarodriguez.cl, 19 proyectos, los ustedes los pueden revisar en cualquier horario. Esos 19 proyectos no los comprometo a la ciudad. Sí considero que son necesarios desde mi base de la construcción. Como le explico, son 43 fondos nacionales a los cuales no hemos acudido, los cuales tenemos los recursos ahí vigentes, los cuales no pretendemos en nuestro gobierno, en nuestro periodo, reutilizarlos o remaltilizarlos, como se ha hecho hasta el día de hoy. No quiero formar con nuestra gente que existe actualmente en la municipalidad una de pánico. Necesito gente con trayectoria, necesito gente con experiencia trabajando conmigo. Necesito formar un equipo de trabajo, departamento de proyectos, que entregue a nuestra comunidad lo que necesita, las necesidades que hoy tiene nuestra comunidad. Una municipalidad con las puertas abiertas, una municipalidad con auditorías, una municipalidad sincera, una municipalidad transparente, una municipalidad con profesionales competentes para el área. Necesitamos que usted nos ayude con los plebiscitos comunales. Necesitamos que cada uno de estos proyectos se lleven a cabo por nuestras familias, por nuestros niños, por usted mismo. Yo viví 10 años en Antofagasta y volví precisamente para arreglar mi ciudad, para sacarla de este estancamiento en el cual se encuentra actualmente. Como les decía, no vamos a trabajar con familiares ni amigos como se ha hecho hasta el día de hoy.
Esa es una de las grandes falencias que tienen los departamentos actuales. Los pitutos, lo que no nos favorece a nuestra comunidad, lo que no le favorece a nuestra municipalidad. Gracias, Patricia, muy amable. A continuación, don Esteban Velázquez, su minuto para interpelar a la señora Patricia Ortiz. En este marco de buenas intenciones de Patricia, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, porque casi como un decálogo de principios. Quisiera saber cuál es tu concepto respecto al manejo de recursos públicos. ¿Cómo deberían ser ocupados estos recursos públicos? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué es un principio dentro de tu programa o esto relativo? Un minuto, señora Patricia. Más que un principio, es un tema de moral y ética profesional, Esteban. Recordemos que el año pasado se devolvieron 80 mil millones de pesos, que son fondos activos que tuvimos para realizar proyectos y no se aprovecharon. Tenemos los fondos nacionales, tenemos el fondo regional. Esos recursos, aparte de la ayuda que nos puede prestar la minería, no desaprovecharlos. Esos son los recursos que nosotros tenemos que saber utilizar profesionalmente. Gracias, Patricia. Don Daniel Augusto, su minuto de interpelación. Si tuvieras que nombrarnos cuatro o tres proyectos de los cuales tú quieres decir, ¿cuáles serían? Los tres más grandes, lo he dicho siempre. Retomar el traslado de la cárcel afuera de la ciudad. Al lado tiene que haber una planta de reciclaje. ¿Por qué tiene que estar al lado? Porque los presos tienen que trabajar en la planta de reciclaje. Y el tercer proyecto más grande es un canil fijo para recibir a todo, como un albergue para recibir a todos nuestros animalitos que en este momento están muy despegados. Con estos tres proyectos tú encauzas varias cosas, sobre todo con el canil, la limpieza de nuestra ciudad, la seguridad de nuestra gente, no olvidemos que hay jaurías que se han comido o gente en nuestra ciudad, y sobre todo el buen cuidado de los animales. Y con la planta de reciclaje estamos de cierta manera controlando la contaminación que tiene nuestra ciudad. Gracias, Patricia, muy amable. Señor Vázquez, tres minutos para su posición inicial. Yo quisiera compartir con los hoy día televidentes y con quienes estamos en este debate tres conceptos, a lo menos. Tres conceptos, tres criterios, tres principios que hemos nosotros concretado y desarrollado en este gobierno comunal y con mucha fuerza, convencido de aquello. Uno tiene que ver con la diversidad política. Nosotros creemos en esa diversidad política. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, en este actual gobierno comunal, hemos trabajado con todos los sectores. Por eso que le decía recién a Patricia que uno no puede estar en desacuerdo cuando dice trabajemos con todos. Nosotros lo hemos hecho. Pongo como ejemplo, la gobernadora, el presidente Piñera, Lorenzo Muñoz, fue la encargada de la educación preescolar a nivel de la comuna. Solo como ejemplo, y podría nombrar una serie de otras personas, a nosotros nos interesa que la diversidad política, porque ya no hay un único sector que tenga la verdad para construir comunas. Segundo concepto, segundo criterio, tiene que ver con la probidad y transparencia en el manejo de recursos públicos. Debemos decir que nosotros no tenemos cuestionado un peso de recursos públicos por parte ni de la Contraloría, ni de la Superintendencia de Educación, me refiero a las corporaciones y a la Municipalidad de Calama. Hoy día estos recursos han sido manejados, pero de manera clara, transparente y con probidad, que es una cuestión que quienes somos autoridad debemos saber. Tenemos en nuestras espaldas la plata, en este caso, de todos los ciudadanos de Calama, y por lo tanto, eso tiene que manejarse adecuadamente. Y tercero, la independencia política. La independencia política tiene que ver con tomar decisiones sin tener a un gran patrón de fondo, que es la moneda, o en este caso en el gobierno regional. Y eso lo hemos vivido hasta ahora. Del año 33 al año 93 hubo un sector político que administró nuestra comuna y el país, del año 93 al año 98 otro sector político, 35 años hubo sectores políticos que son los P políticos y el llamado duopolio que ha hecho y deshecho en nuestro país, también en la comuna de Calama, del 2009 a la fecha, casi 8 años que hemos estado nosotros, recursos públicos impecablemente siempre bien rendidos. Y esto lo comento porque hoy día, ante la desinformación por las redes sociales, en que se cae en infamias terribles, debo decir, yo soy profesor, he trabajado en colegios particulares subvencionados, porque cuando fui alguna vez a la municipalidad, había un sector político que no nos permitió ingresar, sino pertenecíamos a ese color político, en el tiempo del Partido Radical, por ejemplo. He trabajado como profesor del Colegio Juan Pablo II, donde he sido profesor y orientador educacional y magíster en educación. He trabajado como director 8 años en el Colegio Calam, 4 años en el Colegio Jesús de Salvación, en Imbut. Mi vida ha sido la educación. He formado niños y niñas educando y, por lo tanto, es un principio rector que uno trae de siempre hoy día en los servicios públicos. Y lo último,
vivo en la misma casa y en el mismo barrio de siempre. No tengo propiedad ni en el extranjero ni en San Pedro de Atacama, como vilmente han dicho una serie de personajes en los cuales, me parece, a los televidentes. Muchas gracias, señor Velázquez. Patricia Rodríguez, un minuto para la interpelación de Esteban Velázquez. Esteban, de acuerdo al principio de profesor que acabas de nombrar y de acuerdo a la ley SEP, que es la subvención escolar preferencial para los niños de escasos recursos que no tienen acceso a este sí, nivel escolar, ¿me podría explicar o tenemos acceso a la comunidad de explicar los más de 200 millones de pesos que andan perdidos y que aún no se ha aclarado? La verdad es que no hay ninguna plata perdida. Yo creo que Patricia está bastante desinformada. Probablemente el equipo de no le ha entregado la documentación. Tendría que verla de dónde sale, porque la verdad es que está bastante confundida. Ni hemos devuelto los 80 mil millones de pesos. Al contrario, el Estado y el gobierno de Chile no solo nos debe plata. Eso por un lado, para que Patricia le quede muy claro, porque ha llamado una ocasión. Está muy equivocada. La verdad que está muy equivocada en esa situación. Y segundo, respecto a la ley SEP, no tenemos ningún peso de la Superintendencia de Educación. Cuestionado. Por el contrario, nuestras rendiciones están en orden. Al contrario, tenemos escándalo en otros municipios del país donde los alcaldes han ocupado en cualquier motivo estas plata en Calama, están ocupadas bien rendidas. Muchas gracias, señor Velázquez. Su minuto, don Daniel Augusto, para la interpelación del alcalde Velázquez. Muy bien. Esteban, ¿nos podría señalar cuántos de tus familiares están contados en el municipio? No tengo familiares contados en el municipio. Absoluto. Ninguno. ¿Y en los colegios? No tengo... ningún familiar contratado. Si se refiere que probablemente a mi señora trabajaba 10 años antes en la corporación. ¿Y en la jefatura de la ley SEP? Nada. No tengo ningún familiar que yo haya contratado directamente en las corporaciones ni en la municipalidad de Calama. Bueno, no es lo que señalan algunos informes. Gracias. Después vamos con su tiempo, Daniel, que justamente empieza ahora. Tiene 3 minutos para su exposición. Muy bien. En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico de la realidad local. La verdad es que en Calama la calidad de vida ha empeorado notablemente en los últimos años. En Calama va cuesta abajo. Tenemos que hacernos cargo que estamos en la UNE, en los peores rankings a nivel país, en términos, por ejemplo, de calidad de vida. Según un estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con la Universidad Católica, estableció que en los últimos 4 años bajamos nuestra calidad de vida del lugar 36 al lugar 70 de 93 comunes que se midieron. Y los dos factores fundamentales por los cuales hemos empeorado nuestra calidad de vida son fundamentales. Es la falta de planificación urbana y la falta de gestión municipal. Hay otro índice muy preocupante. Por ejemplo, somos la cuarta comuna del país con peor desempleo. Tenemos un 10.4% de desempleo, lo que significa más o menos más de 7.000 personas desempleadas con una masa laboral de 60.000 personas. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ahora, en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad, somos la comuna número 18 del país con mayor cantidad de delitos de alta connotación social. Esa es una situación muy preocupante que tenemos que controlar y regular. Por otra parte, tenemos además una inmigración descontrolada, que mucha gente en la calle cuando nos ve nos dice a veces por parte de las autoridades se generan oportunidades más para la gente que es de afuera que para los que somos de Calama. Por lo tanto, ahí tenemos que generar un énfasis en las distintas prioridades y por último, el desorden y los atrasos en diversas obras en nuestra ciudad. Lamentablemente, tenemos que decirlo, no puede ser que a veces la autoridad pretenda hacer en pocos meses lo que no se ha hecho en 8 años. Entonces, eso ha generado un problema gravísimo, un problema vial, un problema, por ejemplo, en el comercio. Nuestros amigos del comercio en el centro nos dicen, han bajado nuestras ventas en un 80%, algunos a punto de quebrar. Hay vecinos que de un día para otro parece una calle cortada. El sistema vial, nuestros amigos de los taxis colectivos, nos dicen que ellos están prácticamente desesperados, están a punto de un paro. Y solidaridad para todos los gremios del transporte de taxi colectivo y de micro, que realmente no han sido considerados. Nos decían muchos de ellos en una reunión que se les ha faltado a muchos de ellos el respeto. Y nosotros sentimos que como autoridad debemos tener conciencia que el desarrollo debe ser armónico, debe ser con respeto a la ciudadanía, debe ser sin poner en riesgo ni sin generar, ¿no es cierto?, una baja o una merma en la calidad de vida de nuestros vecinos. Por lo tanto, en eso tenemos que trabajar fuertemente y tenemos que ordenar Calama de una vez por todas, porque Calama necesita mucho más y necesita una mucho mejor gestión.
Muchas gracias, señor Augusto. Su minuto para la interpelación, la señora Patricia Rodríguez. Daniel, ¿cuáles serían tus proyectos para salir desde el lugar número 70 que estamos encontrando a nivel nacional? Mira, lo primero que tenemos que hacer en Calama es generar identidad. La verdad que hay muchos elementos que nosotros podemos usar. Mira, uno, es eficiente la presentación de los proyectos, porque otro de los déficits que tenemos, lamentablemente, es en la presentación de proyectos. Tenemos que tratar de crear más áreas verdes, tenemos que crear más lugares de entretención, más lugares de esparcimiento. ¿Por qué no avanzar, por ejemplo, en lo que significa el Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Altura, que fue una consulta que se hizo dentro del marco del Calama Plus a nuestra gente? Y yo creo que, al menos, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Altura, crear más áreas verdes, más parques y proteger nuestros recursos naturales. Muchas gracias, señor Augusto. Su minuto, don Esteban Velázquez. A ver, el desempleo, la seguridad, la inmigración, el retraso de obra, tiene que ver más bien con el sentido del Estado. Yo creo que ahí Daniel está bastante equivocado. Desempleo tiene que ver el Estado. Seguridad tiene que ver el Estado. La ley de inmigrantes no la tenemos con claridad. Tu diputada Paulina Núñez ha intentado hacer algo, pero no lo ha conseguido, el gobierno no lo ha escuchado. Entonces, no son temas locales. Yo quisiera consultarte, Daniel, porque la verdad es que escucharte es como que tú estás en otra comuna. No, quisiera consultarte qué reconoce de la acción municipal, qué reconoce del proceso de cultura que ha llevado y qué reconoce del ámbito de la salud en los últimos años. Daniel Augusto, su minuto. A ver, mira, aquí, mira, hay que ser muy claro justamente en torno a lo que es la administración, la gestión municipal. La ejecución presupuestaria del año 2015 del municipio fue solo de un 43%, eso lo dicen los indicadores, es decir, de 7.700 millones que se tenían para gastar, solo se gastaron 3.200, es decir, ni siquiera lo que tenemos para gastar lo gastamos. Entonces, eso nos está diciendo que prácticamente no estamos utilizando bien los recursos. Somos la cuarta comuna o de las últimas comunas en aplicar los fondos que son fondos FNDR. Podríamos aprovechar esos recursos en tantas necesidades que tenemos, pero lamentablemente a veces los problemas de gestión y los problemas de eficiencia en el gasto de los recursos a veces entrampan un poco más el desarrollo. No hemos visto desarrollo claro, patente durante los últimos 8 años. Muchas gracias, Daniel Augusto. Y así terminamos el primer bloque de este debate. Recordemos que estamos transmitiendo en forma directa a través de Señal 13 BTR Calama Televisión, a través de las radioemisoras FM7, 97.3 y 94.7 y a través del Facebook Cama.tv. Vamos a pausa y volvemos en unos segundos más en este debate municipal. Año 2016.